tardes, puedo decir, ¿verdad? Que el Señor bendiga a la iglesia de Longwich. Me alegra verlos de nuevo una vez más. Gracias por la invitación y gracias porque siempre ustedes nos toman en cuenta. Es una bendición, hermanos. Recordemos que todas las bendiciones vienen de parte de nuestro Señor Jesucristo y en la honra y la gloria sean para Él. Y esta mañana, hermanos, yo les traigo un pequeñito tema. Yo creo que el hermano ya habló por el tema. Vamos a entrar de llenas al tema de esta mañana. Y, ¿alguien sabe el título del tema de esta mañana? Yo deseo que sea prosperado. Yo deseo que seas prosperado. Hermanos, me recuerdo, yo no sé si ustedes recuerdan o vieron algunas pequeñas leyendas en los países de nosotros. Yo me recuerdo de una leyenda que siempre aparecía en los buses, que decía que todo lo bueno o lo malo que desees para mí, que Dios te lo multiplique. La pregunta es, ¿qué desea usted para mí, hermano? ¿Qué desea usted para su hermano? ¿Cuál era el deseo para su hermano? Analicemos, hermano. ¿Qué desea usted para su hermano? Prosperidad. Que sea, como decimos al final del año, feliz Navidad y próspero año nuevo. Entonces, ¿qué le podemos decir a nosotros, a nuestro hermano? Hermano, o hermana, yo deseo que seas prosperado o prosperada. ¿Pero en qué, hermanos? ¿En qué? ¿En qué desea usted que su hermano sea prosperado? En salud. ¿En qué más? En bendiciones de Dios. ¿En bendiciones de Dios? En el hogar. En el hogar, hermano. Que sea prosperado, hermano. Pues sí. Hermano, ¿cuántos deseamos ser prosperados, hermano? Todos deseamos ser prosperados o tener un carro nuevo. ¿Deseamos tener un carro nuevo, hermanos? Sí. Amén. ¿Deseamos tener una casa bonita, hermano? Amén. 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 ¿Deseamos, hermanos, tener un buen trabajo y ganar bien? Sí. Mi hermano, yo espero que yo mi deseo es que todo aquel que no tenga trabajo, que consiga un buen trabajo y que gane bien. Amén. Eso fue el deseo de Juan. ¿Para quién, hermanos? Para todos. Él dijo, amado, yo deseo que tú seas prosperado. Volvamos, hermanos, al versículo de memoria que lo encontramos en el de Tercera de Juan 2. Y dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado. Qué lindo deseo, hermano. Y yo espero, hermano, que el deseo suyo sea para su hermano igual. Yo deseo, hermano, que el deseo de usted sea para su vecino igual. Que sea prosperado, hermanos. Porque al Señor, hermanos, no le gusta tener hijos pobres, hermanos. El Señor desea que cada uno de nosotros seamos prosperados y que seamos, hermanos, ejemplos para la gente de afuera, que diga, miren aquel adventista. Porque es fiel a Dios. Y él siempre está prosperando en todo. Siempre lo están viendo con un carro nuevo, con una bonita casa, bien arregladito, con saco nuevo, corbata nueva, camisa nueva, zapatos nuevos. Yo creo, hermano, que cuando muchos de nosotros, cuando antes de que llegábamos a la iglesia y nos prosperamos, yo me recuerdo, hermano, cuando vine, yo las primeras ropas que usé fue de algún muerto, porque fui a la segunda y me compré una camisita y dije,
Me dio lástima, hermano, porque fui a comprar una camisita de segunda y dije, pero algún día me va a poder comprar una camisa nueva. Y gracias a Dios, hermanos, prosperé y lo superé y me pude comprar una camisa. Recuerdo, hermano, cuando empecé a ir a la iglesia, yo iba solamente como decimos, no sé si hablamos lo mismo, en playera. Y yo miraba, todos entraban con corbatas, con sacos, bien arregladitos. Y yo decía, algún día yo también. Algún día yo también voy a poder usar el traje que ellos pueden. Y hermano, le fui pidiendo a Dios. Y un día me recuerdo, y ustedes conocen a hermano Rafael. Un día me recuerdo, me llevé una camisita de manga larga, pero con pena, con miedo. Y se me acerca el hermano y me dice, hermano, felicidades. Está dando un cambio diferente, está prosperando. Y yo dije, sí, es verdad, estoy prosperando. Y hermano, sí, sucesivamente fui prosperando. Ahora bien, en el ámbito material, hermanos, ¿es malo prosperar? No. A veces nosotros no prosperamos, ¿sabe por qué, hermanos? Porque nosotros pedimos a Dios limitadamente. Y Dios, entonces cuando nosotros le pedimos a Dios limitadamente, Dios cree que no tenemos mucha necesidad. Al Señor, hermanos, hay que pedirle ilimitado. Hay que pedirle, hermanos, todo lo que nosotros pedimos, que Dios va a dar las cosas que nosotros necesitamos. Porque si usted lo pide limitadamente, Dios le va a dar, que va a decir, bueno, este mismo está bien. Y nos va a dar lo poco que nos. Y por eso a veces nosotros nos quejamos y siempre decimos, ¿por qué Dios no nos bendice? Porque nosotros tenemos la culpa. Nosotros siempre estamos pidiendo poquito. Y realmente, hermanos, las bendiciones de Dios son grandes. Las bendiciones de Dios, hermanos, dice, ¿qué dice Malaquías, hermano? Y abriré desde la ventana de los cielos y derramaré, ¿qué cosa, hermano? Bendiciones, ¿hasta cuándo, hermano? Hasta que se sobreabunde, hermanos. Entonces, hermano, si nosotros estamos a veces lamentando algunas cosas, es porque estamos pidiendo ilimitadamente. Yo no sé, hermano, nosotros, ¿cómo miramos los niños que van creciendo? ¿Y saben cuál es la preocupación de los niños? Es de conseguirse un buen novio, de conseguirse un buen esposo. Pero a veces, hermano, actúan por la propia cuenta de ellos y no le piden a Dios. Y el Señor está dispuesto a conseguirle a cada mujer un buen esposo. El Señor siempre está dispuesto a conseguirle a un hombre una buena esposa. Que pueda, hermanos, en la vida, hermanos, no sé si ustedes se han dado cuenta, en la vida hay tres maneras, puedo decir tres maneras de caminar. Número uno, la manera de caminar de una persona, hablando materialmente, es cuando se usan las muletas. ¿Para qué sirven las muletas, hermano? Para sostenerse. Para sostenerse uno, ¿verdad? Sí. Para tener un poquito más de fuerza. Y el cristiano que anda muletas, ¿cómo cree usted que se nota un cristiano que anda muletas? Chueco un poco. Sí. Hermano, a veces nosotros estamos sosteniendo a una esposa o un esposo, hermanos, y queremos caminar soportando una carga que a veces no podemos llevar. Número dos, hermanos, para la otra manera de caminar del ser humano es que la silla de ruedas. ¿Y cómo se nota, hermano, que anda en silla de ruedas, hermano? Hablando cristianamente, ¿cómo creen ustedes que es una persona que anda, o un cristiano que anda en silla de ruedas? No tiene habilidad para mover las piernas.
no tiene habilidad, pero el cristiano, hermanos, el cristiano que anda en silla de ruedas, ¿qué pretextos pone para venir a la iglesia? ¿Cuál es el problema cuando anda entre la iglesia? Número tres, hermanos, está el andador. El andador, hermanos. Y hermanos, muchas formas, cuando nosotros vamos a la iglesia ponemos un montón de pretextos, a veces decimos, los sábados decimos, bueno, hoy es sábado, déjenme dormir un par de horas más. Y yo voy a la iglesia, pero déjenme dormir un poquito más. En fin, hermanos, así como en el mundo, hay maneras como la persona muestra su manera de caminar. Así es en la vida cristiana. Está haciendo cosas. Entonces, la pregunta es, hermanos, el Señor desea que nosotros seamos prosperados. Que caminemos, hermanos, pero no con muletas. No en silla de ruedas, hermanos. No en andador, hermanos. No con bastón o bordón, como queramos llamarlo, hermanos. Sino caminemos de la mano con quién, hermanos. Con Jesús. Que caminemos, hermanos, eso es en el ámbito espiritual, hermanos. Pero en el ámbito material de nuestra vida, hermanos, Juan dice que yo, amado, deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. ¿Y qué es todo, hermanos? ¿Qué entienden ustedes por todo? Todo. Todo, que usted tenga un buen carro, como les decía, mismo, buena casa, buen trabajo, que se vista bien, que ande buenos zapatos. Eso es todo, todo. Que coma bien, que duerma bien. Ese es el deseo de Juan. Amado, yo deseo que sea prosperado en todo. Pero eso sí, que tengas qué cosa, hermano. Salud. No solamente materialmente, salud. Porque aunque usted tenga todo, hermano, todo, todo. Pero si no tiene salud, hermano, cambia la situación, ¿verdad? Entonces, el deseo de Juan es que usted sea prosperado en todo y que tenga salud para poder disfrutar de lo que tiene. Y saben que cuando usted es prosperado, hermanos, quiero llevarles, hermanos, un poquito a la historia de José. Cuando José estuvo cautivo en la casa de Potifar, quiero invitarles, hermanos, al libro de Génesis capítulo 39 y versículo 3. Génesis capítulo 39 y versículo 3 y 4. Vamos a leer ahí. Capítulo 39, 3 y 4. Y dice: y vio su amo que Jehová estaba con él, y todo lo que él hacía, Jehová, ¿qué cosa, hermano? Lo hacía prosperar. Y así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Todo lo que tenía. ¿Por qué? Porque todo lo que José hacía, hermano, era prosperado. Todo lo que José hacía, todo lo que José trabajaba, era prosperado. Pero otra cosa que vio el amo de José en él fue que Jehová, que Dios estaba con él. ¿Cómo caminaba José? Caminaba con Dios. Y a veces, muchas veces nosotros, esta semana yo tuve una experiencia, hermano, y les voy a contar. Vino un muchacho de Georgia
y donde yo trabajo, nadie quería ir a trabajar con él, nadie. Vino hace 2 semanas, nadie quería ir a trabajar, y cuando llevé el lunes a la oficina me dice, te toca ir con él. Y todos cuando vieron que yo iba con él, todos dijeron, oh, te tocó lo peor. Bueno, yo dije, Señor, tú sabes lo que va a pasar. Fuimos, empezamos lunes, yo vi al muchacho sereno, tranquilo. Cuando yo llegué a la casa, le di gracias a Dios por ese día, oré por el muchacho, le dije, Señor, tú conoces el carácter de él, tú sabes cómo es él. Pero de otro día de mañana como el día de hoy, tranquilo, feliz. Llegué martes, trabajamos, y volví a llegar miércoles. El jueves, como que vi cuando se empezó a poner de mal carácter. Pero en una de tantas que yo dije, Señor, yo te he pedido que tu voluntad sea hecha. Si yo puedo trabajar con él, yo voy a trabajar con él. Y si no, pues, tú conoces, tú tienes preparado lo mejor para mí. Tú conoces lo mejor para mí. Y empezamos el jueves a trabajar. Llegó viernes, nos despedimos, dijo que fue el lunes. En esta semana de lunes empezamos a trabajar. Créeme, sí, porque si yo he sido un problema para él, ¿o él un problema para mí? No. Nos hemos llevado, hermano, re bien. Y los muchachos están sorprendidos que cómo puedo trabajar con él. Es un muchacho que para mí, realmente yo me acuerdo de José, cómo José halló gracia en los ojos de su patrón, de su amo, o en los ojos de Potifar. Yo siempre que salgo a la casa, le pido a Dios por él. Y le digo, Señor, haz que cuando Cris llegue tranquilo. Y que las máquinas no le den problemas para él no tener problemas. ¿Qué tal que el miércoles estábamos trabajando ahí en una madera así? Y yo caminé a la punta allá, pero no me di cuenta que esa madera se podía levantar aquí. Llevando y voy. ¡Pum! Me largo. Y cuando yo vi, él estaba sacando, me dice, ¿estás bien? Y le digo, sí, está bien. Pero hermano, un muchacho muy excelente, muy, muy educado, muchacho. Entonces, el Señor a mí me está dando la bendición y estoy siendo prosperado, hermano, porque yo siempre oro por el muchacho. Siempre, todas las veces que llego a la casa, yo le agradezco a Dios por un día que he pasado con él feliz, un día. A veces vamos a comer juntos y dice, bueno, vamos a comer. Si no traes comida, vamos a comer. A veces me paga la comida. Es un muchacho que todos están sorprendidos cómo yo he hallado la amistad con él. Y ahora, hermano, por eso que yo dije, pensando en el tema de aquí, que voy a hablar de este tema ya. Digo que Juan dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado. Y como les vuelvo a repetir, cuando dice que tú seas prosperado en todo, es todo. Es todo. Y entonces, hermano, y Pablo dice en Filipenses 4:8, veamos lo que dice Filipenses capítulo 4 y versículo 8. Vamos a ver ahí, ¿qué es lo todo, hermano? ¿Qué es todo, hermanos? Dice capítulo 4 y versículo 8. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es, ¿qué, hermanos? Verdadero. Todo lo honesto. Todo lo justo. Todo lo puro. Todo lo amable. Todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. ¿Se dan cuenta, hermanos? Que es todo. En todo lo amable. A veces nosotros miramos a personas que nos hacen uno, como que nos arrugan la frente. ¿Por qué? Porque nosotros no somos amables. A veces recibimos desprecio, hermanos, pero no pensamos en todo lo amable que nosotros podemos ser también. No pensamos, hermanos, en todo lo justo que podemos ser. Y a veces, hermano, por eso que nosotros no somos prosperados,
tomamos el caso, porque a veces vienen y nos quieren mentir. Porque nosotros no pensamos en todo lo verdadero. O a veces somos defraudados, porque a veces también nosotros no hemos sido justos. Y es entonces cuando no somos prosperados, hermanos. O a veces, como volviendo al tema del trabajo, a veces no hallamos gracia delante de los patrones, porque nosotros por ellos nunca oramos. Y nosotros, para ser prosperados en el trabajo, tenemos que orar por los patrones. Para tener un bonito sueldo, nosotros tenemos que pedirle a Dios. Como decía el himno, hermanos, vive el hombre desprovisto, vive el hombre enfermo. ¿Por qué, hermano? Porque no le tengo dicho a Dios en oración. Fíjense que a ustedes les voy a contar. Yo no estoy haciendo plan de regresarme a mi país. Pero le estoy pidiendo a Dios que me deje hacer un poquito más de plata también. Porque no quiero llegar allá yo y digo, bueno, estuve en Estados Unidos y no traje lo suficiente para vivir aquí. Y yo le estoy pidiendo a Dios por eso. Y yo pienso que no es ningún pecado, porque la promesa de Dios es que seamos prosperados en todo. En todo. No solamente espiritualmente, sino también económicamente y en salud. Tenemos que llevar las tres cosas, ¿no? Espiritual, material y salud. Acordamos, hermano, que el Señor con nosotros, Él dice, tocad y se os abrirá. Pedid, buscadse y hallaréis. Nosotros no tenemos que estar, eso sí, acuérdense también, hermano. También está el que dice, esfuérzate. No solamente es decir, Señor, tú ves que yo necesito salud, pero si usted no va al médico, el Señor no va a bajar con la vacuna o la inyección y ponerse. El Señor no va a bajar tampoco con la pastilla y decirle, bueno, aquí está. No, también tiene que esforzarse. Por eso dice, buscad y hallaréis. Tocad y se os abrirá. Pero tenemos que hacer nosotros algo, ¿no? Tenemos que poner de nuestra parte, tener hermanos que andar en comunión con nuestro Señor Jesucristo, porque eso es todo lo que el Señor nos ha prometido, pero también tiene condiciones. Éxodo capítulo 15 y versículo 26 dice, hermanos, yo quiero compartir este texto con ustedes. Éxodo capítulo 15 y versículo 26 dice, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos los estatutos, ¿qué dice, hermano? Que ninguna enfermedad de los que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Esta es la promesa del Señor, hermanos. Pero también tiene condiciones. También, hermanos, tiene su manera, su forma para recibirlo. Y es, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. E hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardaréis todos los estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti.
¿Cómo anda el mundo, hermano? El mundo anda de cabeza. De cabeza, como dice el hermano. Mientras nosotros los cristianos, no vamos a decir que estamos el cielo, pero hermanos, tenemos bendición de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos, hermanos, la mano de Dios que nos protege a cada momento, hermanos. Yo, hermanos, he visto la mano de Dios en mí. Y yo puedo decirle por mí, porque yo siempre, cuando salgo, le pido a Dios al acostarme, a levantarme, a lo más de entrar en mi carro, digo, Señor, que tus santos ángeles me vayan acompañando. Y hermano, gracias a Dios, durante el tiempo que llevo manejando a mí, apenas un ticket he pagado mi vida. Y hermanos, es una gran bendición. Entonces yo le agradezco a Dios, porque en ese lado estoy siendo prosperado. En salud, no le voy a decir que estoy siempre, hermano. Tengo hambre, tengo apetito, tengo ganas de trabajar. Y gracias a Dios no tengo de qué quejar. Hermano, a veces nosotros tenemos que pedirle a Dios para que Él siempre esté dando la bendición a todas las naciones, a todo el pueblo, a cada vecino, a cada persona. Y yo deseo, hermanos, y espero que cada uno de nosotros oremos para que Dios le dé paz a Estados Unidos, le dé paz a, o le dé salud a Guatemala, le dé salud a El Salvador, le dé comida a Honduras, le dé... Hermanos, que todos, hermanos, tengamos salud, que tengamos trabajo, que tengamos pero sobre todo, hermanos, pidámosle a Dios para que haya también más personas que puedan venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Salmos 91:1. Quiero leer con ustedes este otro hermoso versículo. Y hermanos, las promesas del Señor están. Y dice, hermanos, que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Altísimo. El que habita. Eso es para el que habita, hermano. Ahora, para el que no habita, tampoco tiene sombra. Y acuérdense, hermano, por eso está aquel otro dicho que dice que al que a buen árbol se arrima, buena sombra le cubre. Dicho pues. Hermano, nosotros estamos cobijados bajo dónde, hermano. Bajo la sombra del Altísimo. Y es por eso, hermano, que nosotros no carecemos, hermano. Nosotros, gracias a Dios, tenemos salud, tenemos dinero, porque realmente en la vida cristiana o en la vida de este mundo, una de las cosas que nos ha estado preocupando a cada uno de nosotros es el dinero, y gracias a Dios que el Señor siempre provee lo esencial, hermano, lo primordial, hermano. Porque si hablamos que la riqueza o el dinero no es bueno, yo pienso que estamos mal, porque el dinero en sí es para vivir en este mundo. Solamente, hermano, que debemos usarlo correctamente. Debemos usarlo, hermanos, siempre pidiéndole al Señor que yo puedo decirles una cosa. Fíjense que un día lo hice por dos veces y vieran cómo Dios me estaba quitando las bendiciones. A veces nosotros descuidamos el diezmo, la ofrenda, y yo me recuerdo una vez en un sábado, yo llegué a la iglesia y yo dije, gasté mucho dinero esta semana, la otra semana doy mi diezmo. Hermano, esta semana como que yo sentí el bajón, hermano. ¿Y qué pasó? Solo trabajé dos días esa semana. Y yo dije, y llegó a mi mente. Y dije, Señor, te fallé. Fui, pero como al mes otra vez lo mismo.
Y cuando vi otra vez la baja bendición que había tenido en la siguiente semana, desde ese día yo dije, Señor, yo de aquí para adelante te prometo ya no fallarte en el día. Y como me pagan los miércoles, ya todos los miércoles yo agarro el sobre y aparto ya el diezmo. Yo digo, esto es tuyo. Y hermano, entonces el dinero en sí no es malo, sino depende del uso, la riqueza que nosotros tengamos no es malo. Pero en sí, hermano, debemos usarlo como el Señor quiere que lo usemos. Por eso, como decía, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esta es una gran bendición, hermano. Esta es una promesa que tenemos y que el Señor ha prometido para todo aquel que lo busca o para cada uno de nosotros que somos hijos de Dios, hermano. Amén. Me encanta, hermanos, para ir terminando, me encanta el Salmos capítulo 103 y versículo 3. Versículo 3 al 6, capítulo 103, 3 al 6, y dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Este es el cómo de nuestro Señor Jesucristo. Este es, hermanos, el típico de nuestro Señor Jesucristo. Este, hermanos, es este es el manjar de nuestro Señor. Este es el para los niños, este es el happy meal. Hermanos, este es lo que el Señor nos da. Número uno, dice, Él es el que perdona todas tus iniquidades. Él es, hermano, el que perdona, no importa, hermano, lo que nosotros le hayamos hecho, pero Él nos perdona. Él está dispuesto, hermanos, a perdonarnos, a darnos en la vida, a darnos la oportunidad. Él es, hermano, ¿qué cosa? El que sana tus dolencias. Él es el que quita mis dolencias, el que quita mis dolores. Él es el que me da la sanidad, hermanos. Además de eso, ¿qué más, hermano? Nos resgata del hoyo de donde estamos metidos. Si ya estamos metidos en un hoyo, hermano, Él viene. Si estamos muy adentro, Él viene y envía una grúa y nos gana y salimos. Además de perdonar nuestras iniquidades, además de perdonar lo imperfecto que somos, Él nos sana de las dolencias y nos rescata del hoyo de donde estamos metidos. Y después de eso, hermanos, nos corona de favores y misericordias. Nos sacia de bien nuestra boca, de modo, hermano, que rejuvenezcamos como el águila. Recordemos, hermanos, que esta es la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Y como les vuelvo a repetir, este es el cómo. Este es el happy meal, hermanos, que tenemos de parte de nuestro Señor Jesucristo. Yo espero, hermanos, que el deseo para su hermana, el deseo que ustedes tengan para mí, que el Señor se los multiplique. Que el Señor, hermanos, se lo multiplique, hermanos, y si su hermano desea un carro, pide a Dios que le dé 4 carros. Si el hermano desea una casa, pide a Dios que le dé 2 casas. Alguien no tiene trabajo, pídele a Dios, hermanos, que le consiga un buen trabajo.
y que sea prosperado. Y el deseo, hermano, de cada cristiano es que tengamos salud. Y que de modo, dice el salmista, que nos rejuvenezcamos como el águila. Así es, hermanos, que yo espero que el deseo de cada uno de ustedes, primeramente no olvidemos lo espiritual. Y después, hermanos, digámoslo, hermano, yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud. Así es que el Señor nos bendiga, que el Señor nos siga prosperando y que el Señor, hermanos, acuérdense que Él siempre está dispuesto a perdonar nuestras iniquidades. Y además de perdonar nuestras iniquidades, está dispuesto a coronarnos y está, hermanos, darnos muchas bendiciones para la honra y la gloria de Él. Que Dios nos bendiga. El resto del sábado, esperando que en una próxima oportunidad podamos compartir otros versículos de la